pasando? Vean, hijos, dos, tres contestan. No, de veras, ¿sí se la están pasando bien o no? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Una presentación rápida de qué es lo que yo hago, un poquito más específico. Soy encargado de varios procesos en el ramo aeroespacial para lo que es Honeywell Aerospace. Dentro de estos procesos, yo soy el encargado de forjas, de tratamientos térmicos, Melt Conversion no lo mencionaron, pero es la creación de materiales aeroespaciales. No, yo soy el encargado que va con los proveedores y hacemos la revisión de sus procesos para que los materiales que nosotros requerimos se hagan tal cual los necesitamos. Bueno, una pregunta así rápida, ¿alguien de ustedes tiene algún conocimiento sobre qué tipo de procesamiento se necesita en la industria aeroespacial? ¿Alguien? No se volteen a ver unos a otros, digan uno. ¿No? Bueno. Pues casi la mayoría de nosotros conocemos las industrias comunes, ya sea Ford, cementos, pero muy poca gente está relacionada con la industria aeroespacial. Eso es algo que yo quiero venir a hablarles aquí a ustedes el día de hoy, para que se familiaricen y tengan una idea, una perspectiva de qué es lo que ustedes pueden hacer, en qué nos podemos desarrollar para pertenecer a este tipo de industria. Bueno, voy a darles una pequeña y rápida introducción de lo que es Honeywell. Para que tengan un panorama general nada más. Honeywell hace turbinas para lo que son los aviones. Estas turbinas son para, la mayoría son para, pues para aviones privados. No trabajamos tanto con lo comercial. Dentro de lo comercial trabajamos en lo que son los APUs. Los APUs vienen siendo las unidades de auxiliares de poder, que es lo que mantiene un avión funcionando cuando está parado, cuando está toda la gente subiendo, que están las luces prendidas y todo eso. Eso es lo que nosotros utilizamos para que siga el clima trabajando, así como las luces. También esta unidad ayuda mucho en caso dado de que falle un motor. Puede proporcionar una cierta cantidad de proporción solamente para hacer una navegación y poder aterrizar correctamente, ¿verdad? Tenemos varios tipos de motores que nosotros manejamos, que son los turbofan, los turboprop y los turboshafts. Cada uno tiene diferentes características, son para diferentes dimensiones de diferentes compañías, y son tamaños de aviones también diferentes. Entonces, cada uno pues está especificado para ciertas características y qué es lo que queremos. Si se fijan, estos son algunos ejemplos de los aviones en los que nosotros estamos trabajando. Esos son los motores que nosotros vendemos. Aproximadamente tenemos alrededor de 90 millones de dólares en ventas anuales por cuestiones de motores. Entonces, créanme que es bastante dinero. Ah, perdón, 90 mil millones, perdón. Me equivoqué. Dentro de los turbofan, nosotros, si ustedes pueden ver, son como que los aviones elegantes, ¿no? Donde
Van la gente rica. Quiero uno, la verdad. Pero bueno. Entonces, estos son de... Estos turbofan lo que hacen es que tienen un sistema eficiente, muy eficiente, para que para alcanzar las velocidades y la propulsión necesaria para que estos tipos de aviones despeguen. Otro tipo de avión, los turboshafts, que son los otros tipos de motores que nosotros manejamos, son básicamente un poco más enfocados a lo que es los helicópteros. En los helicópteros también nosotros tenemos cierta injerencia, hacemos ciertas partes para esos aviones y van colocados en alguno de estos. La parte más emocionante de todas es cuando trabajamos en las partes militares. De aquí, si ustedes pueden ver que tenemos algunos motores, por ejemplo el del escarabajo, lo que viene siendo el tanque de guerra. El motor que nosotros fabricamos viene siendo el que da el giro a la torreta. Ese motor requiere rápida reacción para cuestiones de combate. Entonces, créanme que la eficiencia que tiene es muy grande. También hacemos para el MQ-9 o los droides, que son como este de aquí de la esquinita, el chiquito. Este tipo de aviones pues es manejado por un joystick a distancia y ayuda a que su maniobra sea más rápida y más sencilla, dado a la propulsión que nuestros motores le proporcionan. Bueno, ¿alguien alguna vez se imaginó cómo funcionaba un motor? ¿No? ¿Cómo funciona un motor de avión? Pues básicamente viene teniendo el mismo principio, es exactamente el mismo principio que un motor de combustión interna. El motor de combustión interna entra aire frío, se inyecta el combustible, se hace la combustión y finalmente salen los gases calientes, ¿verdad? Pues viene siendo exactamente lo mismo. Déjenme. Bueno, nosotros tenemos una entrada de aire, por aquí viene siendo el flujo de aire. Tenemos nuestra cámara de combustión, aquí es donde va a ser la combustión, porque estos discos que tenemos nosotros aquí, lo que hacen es que hicieron una compresión del mismo aire que está succionando, lo comprime a tal grado que entra esta cámara, a la hora de hacer la combustión es una reacción violenta, y lo que pasa es que sale a propulsión los aires calientes por medio del desahogo que vienen siendo por otro tipo de discos, ¿no? Esta salida de aire caliente lo que hace es que propulsiona el avión y le da una energía suficiente para poder cortar el aire como si fuera un cuchillo caliente en mantequilla. Si ustedes lo ponen, lo pueden maniobrar. Hagan de cuenta que es lo mismo. Lo que hace es que generamos una masa suficiente de aire enfrente de las alas de los aviones y con eso nosotros podemos elevar un avión o podemos maniobrarlo ya estando en el aire. Bueno, ya aquí vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Qué tipo de partes hace Honeywell aquí en Chihuahua específicamente para hacer la construcción de un motor, ¿no? Aquí tenemos el motor, si se fijan aquí también lo dividimos en lo que viene siendo la sección de compresión, combustor y sección de turbina. Se divide en la parte fría y la parte caliente, por eso la diferencia de ambos colores. ¿Qué tipo de partes nosotros estamos fabricando? Tenemos lo que conocemos como bleeds. Los bleeds son partes que hacen la compresión del aire. Tenemos el impelente. El impelente es un centrifugador del mismo aire, lo cual lo hace que el aire lo comprima pues aún más. Tenemos lo que son los coples que son transmisores de movimiento.
Tenemos las toberas. Las toberas solamente son direccionadores de los aires, los discos y los álabes. Eso es en general lo que nosotros fabricamos aquí en México, como Honeywell México. Esta es nada más algo representativo que les quise poner, es para que sepan nada más los flujos de aire que tienen cada una de las turbinas que nosotros fabricamos. Como les habíamos comentado, son tres tipos diferentes de turbina y cada una tiene su diferente tipo de flujo de aire y sus compresiones para la misma. Okay. Si se fijan, estos son los flujos que lleva para hacer la propulsión. Aquí se observa, tenemos un área fría. Esta área nosotros la mantenemos para que no se nos caliente mucho el motor, digamos que es el radiador del motor. Y la parte de interior pues es donde sucede toda la combustión y combustión para la propulsión, ¿verdad? Ok, esta conferencia está un poquito más enfocada a ingeniería de materiales. ¿Hay gente de ingeniería de materiales? Como siempre somos muy poquitos. Pero ok, perfecto con eso. ¿Qué hace un ingeniero de materiales en la industria aeroespacial? Un ingeniero de materiales es el dueño de los procesos. Nosotros catalogamos ciertos procesos como procesos especiales. Estos procesos son característicos porque son esenciales para la funcionalidad de una pieza que nosotros estemos fabricando. ¿Qué otra cosa nosotros hacemos? Pues hacemos, escribimos especificaciones o hacemos cambios de especificaciones. Esto para buscar un mejor rendimiento de los procesos y de las piezas. Somos agentes certificadores. Agentes certificadores es casi un 50% de lo que nosotros hacemos. Nosotros lo que hacemos es que nos especializamos y nos dividimos en ciertas áreas. Y aparte somos los contactos con los proveedores. Y ahorita hay una iniciativa muy importante aquí en México. Estamos buscando alrededor de invertir 700 millones de dólares en proveedores mexicanos para bajar nuestros costos, claro. Y parte de ello es que nosotros somos los que vamos a certificar a esos proveedores. Nosotros hacemos la auditoría, revisamos los procedimientos, revisamos sus procesos y les damos una certificación. Esa certificación entra dentro de nuestros registros y una vez que ya están dados de alta, nosotros podemos darles trabajo a ellos. ¿Para qué? Para que nos den un mejor precio, es lo que ahorita andamos buscando. Algo que se caracteriza también mucho Honeywell es que somos una empresa, bueno, hablando específicamente de ingeniería de materiales, somos un grupo que se caracteriza por tener varias patentes. Estas patentes tenemos alrededor de 180 patentes ahorita registradas. También hacemos publicaciones en los libros de aeroespacial. No sé si alguna vez ustedes han tomado algún libro. Estamos considerados como la empresa número uno de maquinados en toda Latinoamérica y de hecho ya llegamos a ser el número uno a nivel América. De hecho, muchos competidores que tenemos en Estados Unidos ya ahorita pues están quedando atrás por nuestras tecnologías que estamos utilizando. También hacemos diseño de procesos. Estos diseños de procesos, una vez que nosotros decimos cómo se debe fabricar una pieza, nos deben de entregar nosotros una primera pieza, la cual la vamos a destruir. Vamos a verificar propiedades mecánicas, vamos a verificar propiedades químicas y la evaluamos y generamos nosotros un reporte. De hecho, un Substantiation Test Report, un STR.
Este STR es presentado a la FAA. ¿Alguien sabe qué es la FAA? Oiga, no, nadie sabe mucho de aeroespacial, ¿qué pues? Si supieran la cantidad de trabajo que hay ahí, la cantidad de necesidad que hay, les aseguro que estarían investigando más sobre este tipo de industrias. Bueno, la FAA viene siendo la Federal Association Aviation. Es la encargada de hacer las regulaciones de toda la industria aeroespacial. Esta industria aeroespacial nos va, la FAA va a determinar las pautas que va a seguir la industria aeroespacial. O sea, el tipo de calidad que debemos de seguir, los lineamientos que debemos de seguir. Y la FAA muchas veces nos puede imponer multas a nosotros por no cumplir con sus indicaciones. Pero es muy importante. Cada sección a nivel mundial tiene su propia organización. Aquí es la FAA, la OEA es en Europa, y así lo dividimos en cada diferente región del mundo. Bueno, también participamos mucho en los quórums de la ASTM. Tenemos gente enfocada y especializada para participar en esos quórums. Ahí discutimos todo lo que es la especificación industrial. Estas especificaciones son las que rigen a la industria aeroespacial. Nosotros vamos junto con otro tipo, con otras empresas como Safran, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, GE, y por supuesto nosotros participamos y discutimos las especificaciones que debemos de tener, o cómo nosotros vemos que está moviéndose la industria aeroespacial, y tratamos de alinear las especificaciones a ese rumbo. Bueno, otra parte, determinamos nosotros también las pruebas necesarias para piezas. Una vez que hacen el diseño se calcula primero que nada a saber qué esfuerzos va a recibir, y con base a estos esfuerzos dentro de campo, nosotros decimos qué tipo de pruebas tenemos que hacer. También damos disposición final a materiales no conformes. Muchos proveedores hacen mal su trabajo, tienen algunos problemas, hay ciertas dimensiones que no cumplen, y nos hablan a nosotros y nos dicen: oigan, ¿saben qué? Necesitamos un análisis del material o del procesamiento que se llevó a cabo para determinar si aún, pese a que se hizo mal, puede funcionar la pieza o no. Aquí una decisión de nosotros puede costar alrededor de unos 5 millones de dólares, nomás por decir no, o hacer un mal análisis. Entonces es crítico las decisiones que nosotros tomamos. Entonces es algo a concientizar, ¿no? Ahorita les marqué en amarillo lo que era proceso especial. Proceso especial, quiero definirlo para que sepan ustedes qué es. Un proceso especial es aquel proceso que ustedes no pueden confirmar si realmente sirvió o no sirvió, hasta que no toman esa pieza, la destruyen, la seccionan, hacen pruebas mecánicas, hacen pruebas físicas, químicas, le hacen X-ray, le hacen todas las pruebas que ustedes necesiten. ¿Para qué? Para determinar, ¿saben qué? Lo que hice, si funcionó o no funcionó. Entonces, un proceso especial es aquel que ustedes no saben si lo hicieron bien, hasta que no destruyen una pieza y lo prueban. Y con datos, aquí en la ingeniería aeroespacial es muy objetiva. Los datos son los que les van a decir, pasa, no pasa, cumple, no cumple. Entonces, siempre que nosotros tomamos una decisión, debemos de tener alguna información. Bueno, tengo una lista enorme, no se los voy a platicar todas. Son todos este tipo de procesos son los que consideramos como procesos aeroespaciales. Procesos especiales, perdón. Dentro de la industria aeroespacial se consideran este listado como los procesos más críticos
los cuales nos dan un impacto positivo o negativo dentro de las piezas. Si ustedes pueden observar, es un mundo de información. Si ustedes tienen, si ustedes tienen la posibilidad de ponerse a estudiar cada uno de estos procesos, sería más que suficiente para que entiendan el campo de trabajo que hay. Más o menos utilizamos un ingeniero por cada tipo de proceso que tenemos aquí. Entonces, hay mucho campo, hay mucho trabajo, solamente hay que prepararse, hay que conocer. Yo lo que comentaba mucho es que les falta, bueno, ahora que hemos estado contratando gente, les falta como que el hambre de conocer. Yo los invito a que empiecen a conocer más. ¿Qué procesos hay? ¿Qué rubros hay? Todo el mundo dice, no, pues Ford, automotriz. Volteen a ver un poquito más a la industria aeroespacial, van a ver la cantidad de trabajo que hay. Van a ver ustedes qué necesidades existen. Y ahorita hay mucha necesidad y no está siendo cubierta. Llámese Honeywell, llámese GE u otras compañías aeroespaciales, todos requerimos gente capacitada. Entonces les hago una invitación. Dentro de estos procesos, pues empiecen a indagar un poco nada más. Estúdienlo, apréndanlo y van a ver todo el conocimiento que hace falta. Entonces, los invito mucho a tener iniciativa en este aspecto. Bueno, dentro de estos procesos les marqué en rojo. Les explico. Este proceso es el más crítico de todos durante la fabricación de un motor para una aeronave. ¿A qué se debe o por qué? Bueno, este proceso es el más agresivo de todos, es el que va a quitar material una vez que nosotros tenemos un lingote, una pieza así grandota, ¿no? Y vamos a darle una forma. Pues la maquinamos, ¿con qué? Con insertos, con brocas, con brochas, y le damos una forma final. Pero ¿cómo saben que lo que ustedes están haciendo, como lo están maquinando o lo están manufacturando, está correcto? ¿Por qué? Porque como es tan agresivo, ustedes en vez de hacer algo bien, pueden hacer algo mal. ¿A qué me refiero? O sea, en vez de que ustedes den una forma final, están a lo mejor añadiendo un problema a la configuración de la pieza. Entonces, déjenme les explico un poquito más. Bueno, de lo que les comentaba ahorita, porque es de lo más crítico, si se fijan, pues una falla en un maquinado nos puede llevar a una tragedia en un avión. A esto se resume todo. Los procesos especiales los definimos porque son los que nos van a ayudar a prevenir todo este tipo de problemas. Aquí tenemos tres ejemplos. Estos fueron tres catástrofes que hubo en diferentes aviones y motores. Uno, si se fijan, era de nosotros, era Honeywell. Por suerte yo no trabajaba en ese entonces, no me echaron la culpa. También GE tuvo algún problema. Y Pratt & Whitney es otra compañía también que hace motores para aviones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se fijan, tenemos problemas. Imagínense qué pasaría si un disco que está girando a 7000 revoluciones por minuto se quiebra. Pues lo que pasa es que puede atravesar un avión o puede explotar un motor. Aquí tenemos un ejemplo. Esta pieza salió explotada del otro lado del avión, como lo vemos aquí. Aquí es donde explotó. Atravesó la cabina y terminó ensartada aquí en la otra turbina. O sea, atravesó el avión completamente. ¿A qué sucede esto? Pues que antes no había regulaciones. Antes nosotros no teníamos regulaciones de cómo se fabricaban este tipo de piezas.
Hasta que llegó la FAA, nos puso la mano, nos pegó. Nos dijo, ¿saben qué? Tenemos que hacer control, tenemos que controlar mejor, tenemos que ser más eficientes. ¿Nos importa la producción? Sí, pero nos importa más la seguridad. Esa es una gran diferencia a la industria automotriz. La industria automotriz, lo que te importa es los grandes volúmenes. Tú puedes producir una pieza, 5,000 piezas, y realmente si un carro se te falla, pues te orillas. Imagínense qué pasa con un avión en el aire, pues no te vas a orillar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Todo ese tipo de catástrofes es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Yo como ingeniero de materiales lo que hago es que pongo la integridad de las personas que se van a subir en un avión, que están que pagaron su boleto para viajar. O sea, toda la integridad y su seguridad está en la mano de nosotros, porque nosotros somos los que definimos si está bien hecho algo o no. Entonces, hay mucha responsabilidad, está muy divertido, la verdad. El trabajo es muy divertido, pero si algo pasa mal, se va contra nosotros. Bueno, ahorita ya ven que les comentaba sobre que había ciertos problemas durante los procesos de maquinados, ¿no? Que era el más crítico, que era lo más determinante para la vida de un avión, ¿no? ¿Qué tipo de problemas nosotros podemos observar? Muchos de aquí de ingeniería en materiales que levantaron ahorita la mano, no sé si ya empezaron a ver. Bueno, en mis tiempos se llamaba física del estado sólido, no sé si todavía se sigue llamando igual. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, ¿lo llevan con el Inge Rodolfo? Ah, ok. La verdad, que los ponen a pulir una piececita por horas y todo, bueno, por días, semanas, no se apuren. Cuando salgan ya a la empresa hay una máquina que se las preparan 2 horas. Entonces, sigan echando ganas, nada más. Y para que vean, o sea, eso que están haciendo, que están estudiando, ahí tiene un uso. ¿En qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos un análisis metalográfico de los defectos encontrados. Si se fijan, aquí encontramos una rebaba. Este está a 500X. Si se fijan, se ve la forma de la rebaba y todo. Y muy bonito, ¿no? Se pulió la pieza, se atacó y se revela la microestructura del material. Y nosotros como analistas debemos de decir, ¿y esto qué es lo que nos está diciendo? Una rebaba es algo sumamente, sumamente peligroso. Ustedes pueden decir, ay, pero mide milímetros, es más, mide, ¿cuánto mide? Déjenme ver. Dos 100 milésimas de pulgada, o sea, es nada. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una rebaba de este tipo? Son concentradores de esfuerzos. ¿Y qué pasa con los concentradores de esfuerzos? No lo escucho. Ok, bueno, los concentradores de esfuerzos lo que van a hacer es que van a generar fractura. Llega a tener tanto esfuerzo que empieza a quebrar el material, se empieza a fracturar, se va por los límites de grano y hasta que se separa y corre la grieta y la pieza se parte en dos. Entonces es sumamente crítico no tener este tipo de defectos. Este es un agujero también. Si se fijan, pues está maquinado, se ve que tiene un tableteado. El tableteado son las formitas estas que tiene aquí, como si lo hubieran golpeteado así. Nosotros lo conocemos como tableteado. Entonces también tenemos algunos steps. Si se fijan, el maquinado no es uniforme, deja un espacio como si fuera un escaloncito. Igual, esta diferencia de carga de material te puede generar alguna fractura, lo cual tampoco es algo que nosotros deseamos. Y es sancionado. O sea, nosotros cuando vemos esto, pues el proceso, nada más con esto nosotros podemos decir un proceso no funcionó y tenemos que volver a hacer un desarrollo completo
del proceso. Nada más por un step que mide alrededor de un milímetro, ¿no? Si se fijan, aquí pues tenemos otro tipo de defectos. Estos los conocemos como groups. Si se fijan, aquí están los el material base y aquí está como se ve ya cuando nosotros hacemos un análisis microestructural. Aquí lo que yo quiero enseñarles es que todos los días que van a tardar preparando esa muestrita no son en vano, sí lo van a aplicar, no se agüiten. O sea, yo sé que es muy tardado, muy tedioso, pero tiene su recompensa porque van a entender mucho del proceso y dónde lo vamos a aplicar. Bueno, esto es para los ingenieros de materiales otra vez. Discúlpenme por no traer material para los demás. Pero si se fijan, tenemos un material base y aquí tenemos una deformación. Esta deformación de grano, a ver, ingenieros de materiales, ¿por qué se da? Durante un esfuerzo cortante tenemos que este esfuerzo movió o quebró ciertos planos cristalinos que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que este esfuerzo cortante lo que hace es que va a jalar todo el material. Supongo yo que ya vieron todo lo de que es física del estado sólido, algunos, ¿no? ¿Sí? Vieron todo lo de problemas, ¿han visto problemas microestructurales? ¿No? ¿O defectos microestructurales? Bueno, básicamente, para no hacerlos más largo, básicamente lo que están viendo se ve reflejado en esto. Un proceso cortante que es muy agresivo va a generar una deformación. Te va a deformar el material, te va a mover planos cristalinos, te va a mover pues la ¿cómo se lo digo? Es que tengo mucho que no estoy en la escuela. Bueno, te va a generar básicamente una deformación. Esta deformación es totalmente terrible. Es no requerida y no necesaria. ¿Por qué? Porque por lo mismo todo se define en esfuerzo, concentración de esfuerzo y ruptura. Y esto es un concentrador de esfuerzo y por aquí puede romper. También tenemos anomalías que son hechas por calor, que es como heat affected zone, así nosotros lo conocemos. Estas anomalías es que se calienta tanto el material que perdemos las fases del material, y se fijan, se ve blanco completamente. Entonces, igual, a la hora de que nosotros tenemos una zona afectada por calor, se fragiliza, pierde las propiedades mecánicas y puede hacer que una pieza rompa por la mitad. Aquí tenemos otro. Este es reposición de material, simplemente se maquina, se levanta el material y se vuelve a embarrar sobre la superficie. Y estas son slip traces, nosotros las conocemos, son desfases de los planos cristalinos, básicamente. Si se fijan, se ve cómo se corta el material, nada más. Aquí se cortó esta parte, pero como fue muy agresivo, no dio capacidad para que el material fuera removido correctamente y se jala el material base. Se fijan, aquí tenemos ese tipo de defectos. Con esto, que es lo que después de hacer nosotros tuvo un análisis de estos defectos, generamos ya unos reportes para, si nosotros no encontramos nada de esto, podemos decir, ¿saben qué? Estuvo muy bien el proceso, estuvo muy bien la fabricación de la pieza y la podemos liberar. Pero créanme, para realizar todo este tipo de análisis tomamos alrededor de 3 a 4 meses para fabricar una sola pieza. O sea, si llega un cliente o un nuevo diseño de una pieza, hay diseños que hemos tardado hasta 5 años en realizarlos. Simplemente, ¿por qué? Porque no podemos dar
con este tipo de requisitos. No cumplimos, salimos mal o tenemos algunos problemas. Estos problemas, pues hay que mitigarlos porque al fin y al cabo, una mala pieza puede costar millones de dólares y cientos de vidas. Y pues básicamente nosotros estamos trabajando para que la seguridad de la gente que sube un avión, pues esté ahí. Bueno, sé que se había acá apagado. ¿Qué más quiero comentarles? Bueno, esto es básicamente lo que un ingeniero en materiales, hace o en lo cual se desempeña dentro de la industria aeroespacial. Hemos detectado muchos, ¿cómo le puedo decir? Pues algunas necesidades que los invito yo como cualquier a cualquier otro ingeniero que estén por egresar, para que se certifiquen, vayan un poquito más allá. ¿Qué es lo que quiero ver con ustedes? Ay, miren, me faltó Gears. Bueno. Este no. Bueno, rápidamente se los explico. Los TIRs nada más son material levantado por el maquinado, ¿no? Igual, genera algún problema, pero no es esencial. No es tan drástico como las anomalías anteriores. Bueno, ¿qué tipo de skills necesitamos nosotros si queremos entrar a la industria aeroespacial? ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre AS9100? ¿No? Es una certificación aeroespacial es la que rige la calidad en la industria aeroespacial. Minitab, supongo yo que algunos sí han escuchado sobre Minitab. Tenemos mucha deficiencia con el inglés, por favor, échenle ganas ahí. Muchas veces podemos tener una persona muy, muy capaz, muy inteligente, pero realmente si no puede comunicarse, pues le damos la oportunidad a alguien más. Todo lo que nosotros hacemos, escribimos, hablamos juntas, todo es en inglés. Imagínense, en veces tenemos juntas a las 4 de la mañana con gente de India, de China, de Francia, y tenemos que exponer algún tema. Entonces, para que tengan un poquito más de conciencia al respecto y échenle ganas, métanle, porque la verdad tiene su recompensa y es bastante buena. Si alguien ha tomado algún curso de Green Bell también, o si no, los invito a que empiecen a indagar en lo que es Green Bell. También lo que viene siendo NADCAP. NADCAP es la agencia certificadora para los procesos especiales. Esto toda la industria aeroespacial lo tiene. Toda la industria aeroespacial lo conoce. Y los que quieren ingresar a industria aeroespacial necesitan saber qué es NADCAP. Entonces, también investiguen. Ahorita están en la generación donde todo está fácil de conseguir. Todo lo tienen a la mano, está el internet. Métanse un poquito a investigar más allá de lo que ven aquí en la escuela. Van a ver cuánta oportunidad existe afuera. También lo que es Lean Manufacturing, creo que aquí sí, aquí tenemos alguna especialidad de Lean Manufacturing, si no me equivoco. Entonces, también, Lean Manufacturing es algo muy importante para cualquier industria. Esto llámese aeroespacial o médica, cerámica, como la quieran llamar. Lean Manufacturing es muy importante. Bueno, voy a pasar a las preguntas. Quiero ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran ustedes saber poquito más. Buenas tardes. ¿Cuál de los tres motores que ustedes realizan tiene o presenta más defectos?
o ha presentado más defectos en su elaboración? El más crítico son los turbopropulsores. Los turbopropulsores, por la presión y las cantidades de masa de aire que maneja, son más probables a que tengan algún defecto. Pero nosotros los controlamos a partir de una investigación previo desde el diseño. Nosotros cuando hacemos el diseño ya preveemos todo eso y le damos ciertas propiedades mecánicas al material para que lo funcione. Pero creo que es uno de los motores más críticos que tenemos. ¿Alguien más? Bueno, compañero tiene una pregunta, pero le da vergüenza. Es que dice que si, que las otras carreras, en materiales, las otras carreras, como que si tienen área donde desempeñarse dentro de Hollywood. Ah, claro que sí, claro que sí. Más enfocado al grupo de ingeniería mecánica y electromecánica. Tenemos unos grupos que son Mechanical Design, que son los encargados de hacer el diseño mecánico. También hay un grupo de composición de turbinas. Ellos se encargan de hacer el estudio del elemento finito. ¿Sí están relacionados con eso? ¿No? Eso es un estudio que se hace para... dentro de la pieza se hace un estudio puntual, el cual se le genera cargas y se hace un estudio dentro de los software donde ustedes meten condiciones, meten presiones, meten clima, todo, y les va a proporcionar les hace un análisis de falla, donde se carga más las concentraciones de energía dentro de la pieza a la hora de que esté funcionando. Y ese estudio lo hace, casi siempre viene por ingenieros mecánicos, electromecánicos. Entonces, sí hay bastante, bastante trabajo. También para lo que viene sin Lean Manufacturing, eso todo lo requieren. Gente industrial, gente, también para químicos. De hecho, tenemos un proceso especial que se llama procesos químicos completamente. Son anodizados, son pasivados. Entonces necesitamos gente de química. De hecho, Honeywell ahorita maneja más alrededor de 1,500 personas, dentro de los cuales como 400 son ingenieros. ¿Hay alguna otra pregunta, duda? ¿Mis colegas de materiales, no? ¿Saben todo muy bien? Anímense. Creo que sería todo, entonces. Pues muchas gracias. Es muy importante el mensaje, ¿no?, que esta tarde nos viene a contar Eric Cavalera, y orgullosamente egresado de la Escuela de Materiales. Sabemos que, bueno, pues esta tarde nos acompaña precisamente a... hay varias disciplinas, varias áreas de la ingeniería, pero nos da mucho gusto esta tarde tantos conocimientos, tanta experiencia, que no nada más en Honeywell, sino que en varias industrias a lo largo de la experiencia profesional, pues has acumulado. Para continuar, vamos a dar un conocimiento. El Tecnológico Nacional, a través del Instituto Tecnológico Nacional de Chihuahua, presenta el reconocimiento por su participación dentro del marco del Congreso Académico la semana que viene. El Congreso Académico Innovation 2020, realizado del 9 al 13 de marzo del presente año, al ingeniero en materiales Eric Nomar Cavalera, por presentar su conferencia, Ingeniería en Materiales en la Industria Aeroespacial.
que esta sea una más de muchos años. Y por supuesto agradecemos al equipo que está detrás de todo este, de esta logística, muchachos, la comisión, por supuesto, de materiales, que han estado muy, muy activos, muchachos del CESA, por supuesto la gente de staff, que han estado pues con una jornada muy, muy intensa. Los maestros que nos acompañan, les agradecemos su tiempo, y por supuesto a ustedes, este es el evento para ustedes, de ustedes, y esta semana académica es para ustedes, este Congreso Académico Innovation 2020. Los invitamos a que pasen a la parte posterior de este recinto para que disfruten de un break, puedan estirarse un poquito, y continuamos con la siguiente conferencia para que sellen, por favor, el carnet y puedan cumplir con el número de sellos que les piden para liberar el crédito. ¿Hay alguno? Okay. Nos vemos entonces ahorita en un momento para continuar con la siguiente conferencia. La siguiente conferencia va a ser en el audiovisual de posgrado, muy importante, muchachos. Que pasen muy buena tarde.